¿Dónde está el rocío? Los amores que no llegan a ser tibios, ¿quién usa mi linaje para perfumar su guitarra? ¿Quién no huye envuelto en llamas de azules festinaciones y se desabriga del asombro al no ser abrazado? Gira el universo sus islas inquietas, gimen, claman futuras cosas, los inéditos cauces del mundo. Acaba de morir el arte porque no hay una mujer para respirar. Ni el otoño ni las ardillas son garantes para este trigal engreído. Resultado de un ejercicio genuino de creación, sin otras pretensiones que compartir, que intercambiar, que aprender, que disfrutar, y que tuve el privilegio, además de hacerlo con la obra de uno de los grandes artistas de la plástica de este país, multifacético artista, Jesús Lara Sotelo. Hace alrededor de 10 años atrás, comenzábamos una relación muy cercana donde tuve la oportunidad de estar presente en procesos creativos, no solo de la plástica, sino también literarios por parte de él. Y comienza en mí una inquietud por decir de alguna manera cómo yo recibía emocionalmente eso que yo estaba mirando, eso que yo estaba leyendo. Y entonces, a partir de esa inquietud personal, es que empiezan a surgir las pequeñas piezas que después fueron creciendo de este Salmo de Llovizna, que no se pensó nunca recogerlo en un fonograma. Como he dicho, era meramente un ejercicio de creación, pero que terminó felizmente recogido en este disco. Ya hace varios años, con una gama de colores, por así decir, como mismo las diferentes manifestaciones que están presentes en él. Y asimismo yo empleé diferentes formatos para expresar musicalmente mis ideas, mis emociones. De llovizna, llovizna, llovizna. Los músicos a veces somos un poco solos, individuales, independientes a la hora de crear y de interpretar. A veces no nos abrimos mucho a otras aristas de la creación, y yo descubrí un mundo maravilloso. Para mí fue algo nuevo, parecía una niña jugando, que fue realmente lo que hice, jugar, y con el resultado que pude alcanzar, realmente me sentí, al menos yo particularmente, muy feliz. Sortilegios entre cuerdas es el primer fonograma que grabo yo, y es resultado de un reconocimiento que me otorga la Dirección Provincial de Cultura de Cienfuegos
porque acababa yo de representar a Cuba en el 4º Festival Internacional para Jóvenes Guitarristas con Pensar en Colombia, donde obtuve el 2º premio. En este disco que tuve la oportunidad de hacer en muy corto tiempo, pude grabar obras de compositores cubanos y cienfuegueros. Cienfuegueros como Arelis Espinosa, que fue mi primera profesora de guitarra, el maestro Rafael Gallardo, que también fue mi maestro de guitarra. También estuvo la obra de Eduardo Martín, un gran compositor guitarrista cubano, profesor de Lisa, muy amigo del maestro Leo Brauer, que casi siempre en mi programa no puede faltar. Es uno de mis grandes referentes desde siempre, desde que comencé a estudiar este instrumento a los 10 años. Música de Mario Castelnuovo Tedesco, de Astor Piazzolla, Nico Rojas, Leo Brauer, Eduardo Martín, como también de Manuel Ponce, mexicano. Me encanta también la música folclórica latinoamericana. En gran medida también trato de tenerla en mi repertorio. Pero además de esto, de estos que son los que casi siempre están, también te puedo decir que he tocado obras de todos los estilos de la música universal. Es decir, he hecho músicas de Johann Sebastian Bach, por supuesto versiones, porque la guitarra es un instrumento que no existía en aquel entonces. He hecho música de Fernando Sor, que es uno de los grandes compositores y guitarristas para guitarra del siglo XIX español, la llamada época en la música clásica romántica en la guitarra. He hecho músicas de contemporáneos como William Walton. En fin, yo, mientras sea una buena música y que me guste, por supuesto, siempre estoy muy abierta y todo me aporta. Hablando de Ariana, allá en Cienfuegos, y un par de veces, dos o tres veces que fui hasta allá, me invitó ella, y hacían unos trabajos muy lindos. Le deseo lo mejor. Felicidades con tu guitarra, Ariana. Cienfuegos es una ciudad que yo amo. Quizás me pase igual que le han pasado a otros grandes músicos que se han quedado y han hecho vida aquí, o que se han ido y han regresado. Es ese sentimiento de orgullo que nos caracteriza a los cienfuegueros. Pero además de eso, yo siempre estuve consciente del papel que debe jugar un artista en la sociedad. Y yo creía y creo que yo debía y le debía a Cienfuegos retribuirle todo lo aprendido, todo lo aportado a mis maestros que tuve acá, al público que también, como cualquier otro público, merece tener una propuesta digna. Y a pesar de que también tenía presente que podía ser un inconveniente, en varios sentidos decidí dar el paso, arriesgarme, porque ya sabemos que hacer carrera desde una provincia significa el doble de esfuerzo, el doble de sacrificio, de lucha, en el mejor sentido de la palabra, para poder visibilizarte, y más aún a nivel nacional.
La guitarra ha perfumado el salmo llovizna de mi vida en gran medida. Yo, en gran por ciento, te puedo decir que si la guitarra no hubiera estado presente desde los 10 años de mi vida, muchas cosas me hubieran sido difíciles de enfrentar. Ha sido la manera, ha sido el objeto para canalizar muchas problemáticas y sentimientos y emociones. Ha sido mi compañera, mi amiga, mi soporte, mi manera de sobrevivir también. Además que yo creo que, y estoy convencidísima que ha sido el instrumento perfecto con mi manera de enfrentar y exteriorizar las cosas. La guitarra tiene una gama increíble, expresiva, de colores para interpretar, que es la que me ha permitido, como decía, en gran medida canalizar todos los procesos que he tenido que ir viviendo, que me ha tocado vivir y que yo misma he provocado. Pero realmente sin la guitarra, no sé qué hubiera sido mi vida, te lo puedo decir.